las 7 de la mañana con 4 minutos. Hoy es jueves 12 de octubre y estas son las noticias. En los últimos 10 meses, el gas LP incrementó su precio a 126 pesos, indicó José Gamaliel Canto Cambranis, encargado de despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco. No pueden los ayuntamientos de Quintana Roo acceder a los recursos del Fondo Nacional de Prevención de Desastres Naturales porque no cuentan con un atlas de riesgo o no lo tienen actualizado. Pide el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Eloy Peniche, reforzar la seguridad para controlar la situación de violencia en Cancún. Responde positivamente el Consejo de la Judicatura Federal a la petición para que los jueces quinto y sexto de distrito se apeguen a la ley cuando resuelvan juicios de amparo promovidos por exfuncionarios del gobierno de Roberto Borge. Presenta el Observatorio Legislativo de Quintana Roo un recurso para apoyar el amparo que interpuso el contador público Juan Antonio Palacios, quien fue uno de los participantes en la terna para ocupar el puesto de auditor superior del Estado. Hasta el 15 de octubre tienen como fecha límite los ciudadanos interesados en postularse a una senaduría de la República para que se registren por la vía independiente ante el Instituto Nacional Electoral. Considera el gobernador Carlos Joaquín González que las candidaturas independientes son la posibilidad de regresar a la participación política a los ciudadanos ante la pérdida de credibilidad que enfrentan actualmente los partidos políticos y sus candidatos. La península de Yucatán es una de las más ricas en disponibilidad de agua, con cerca de 27 mil millones de metros cúbicos, lo que la coloca en primer lugar a nivel nacional en recarga. Quintana Roo ocupa el tercer lugar a nivel nacional en construcción de vivienda. En los últimos años ha recibido a gente de diversas partes de la República. Solicita Gregorio Sánchez Martínez, regidor de Benito Juárez, un amparo en contra de la Auditoría Superior del Estado por un presunto desvío de recursos por 229 millones de pesos durante su mandato como presidente municipal. En información del sureste, activa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pago del bono catastrófico por unos 2.700 millones de pesos para la reconstrucción de Oaxaca y Chiapas. Lo más relevante a nivel nacional, listos 9.400 millones de pesos para reconstruir la Ciudad de México. Y en el panorama internacional, Trump dice que podría estudiar un acuerdo comercial con Canadá sin México. ¿Ready? Luces del siglo. Luces del siglo. Periodismo. Periodismo de verdad. Presenta tu versión digital. LSD Noticias. Adicción por informar. Con Carla Romero. El mundo de la información a tu alcance con un solo clic. Luces del siglo digital. Con Carla Romero. Mañana ya con 8 minutos. Bienvenidos a LCD Noticias de Adicción por Informar. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que es bien importante, si usted está en línea a través de Facebook, que le dé compartir para que más gente se sume a este espacio informativo. Yo soy Carla Romero y a nombre de este gran equipo de comunicadores lo invito para que se quede hasta las 9 de la mañana. Tendremos los hechos más sobresalientes. Le recordamos también nuestra línea telefónica 9982-771180. Está a su entera disposición para que nos haga llegar dudas, comentarios, sugerencias y desde luego las denuncias, que eso es lo más importante, para lo cual estos micrófonos están pues siempre abiertos. Vamos a iniciar nuestro espacio como todos los días, dando un recorrido pues en el plano general de cómo están hoy los principales diarios de circulación nacional y desde luego, bueno, pues cómo pinta el día de hoy, jueves 12 de octubre. Pues dice Reforma, el día de hoy transan con obras del Poder Judicial, hallan anomalías en la construcción de sedes en tres estados. Responsable de fallas es el exdirector a quien hallaron
3 millones de pesos en su auto. Bueno, la Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal, es precisamente en donde están pues auditando, dice, detectó tranzas en la construcción de 3 obras. El órgano encontró irregularidades, fallas de construcción y pifias en los proyectos de sedes del Poder Judicial en Coahuila, Tlaxcala y Colima. En esas obras se invertirían pues más de 1.200 millones de pesos. Por otra parte, también, bueno, en portada una fotografía que dice inversión millonaria cuestionada. En las 3 obras en las que se detectaron irregularidades se gastarán más de 1.200 millones de pesos. En Torreón son 420 millones, en Tlaxcala son 370 y en Colima 424 millones de pesos. También dice, ejecutan a Cayagua, líder de Unión Tepito. La fotografía en donde, bueno, pues yace el cuerpo al interior de un vehículo. El fundador de la banda fue asesinado en la GAM. Pancho Cayagua, líder de Unión Tepito, fue ejecutado ayer en su auto poco antes de las 2 de la tarde. 4 hombres desde un par de motocicletas le dispararon a Francisco Javier Hernández Pancho Cayagua. Ahí lo tiene usted. Dice, el cártel Unión Tepito UT fue creada en 2009. Su impulso se atribuye a Edgar Valdés, la Barbie. Es el principal distribuidor de droga en la Ciudad de México. Por una disputa de corredores de droga de Insurgentes y la Zona Rosa, el grupo pues se dividió. Surge Unión Insurgentes como antagonista de Unión Tepito. Y en 2013, miembros de, bueno, esta Unión Insurgente secuestran en el bar Haven a 13 jóvenes presuntos miembros de UT, quienes fueron asesinados. También dice, bueno, y ahora ocultan una fotografía de lo que, bueno, pues también ayer trascendía en redes sociales, tras evidenciarse que arrumbó víveres para los damnificados del sismo de la delegación Venustiano Carranza. Lo que hizo fue taparlos, obviamente, donde estaban los cristales, estas ventanas de las oficinas del velódromo fueron cubiertas con cartulinas para que pues no anden ahí de metiches y no vayan a sacar información, pero bueno, pues demasiado tarde, ya existía la evidencia. También pone plazo ante el Congreso, el presidente Rajoy le da 5 días al líder catalán para que confirme su decisión sobre la independencia. Es que nadie entendió ayer, todo mundo pues cuestionaba esto, dice, declaró la independencia pero no es válida. Sí, dice que Cataluña es independiente, pero al mismo tiempo pide que la suspendan. Y bueno, pues se quedó también, por esa misma razón, se quedó en stand-by, en espera, el que Mariano Rajoy pudiera aplicar el artículo, le decía yo ayer, 155, en donde, pues bueno, ya habría acciones penales. Y parece ser que ante esa posibilidad, por eso fue que el líder catalán, pues hizo este anuncio de se declaran independientes, pero pido que me la suspendan tantito. Por otra parte, analizan Estados Unidos, Canadá, pacto bilateral México. Mire, así, hágase a un ladito, ¿no? Ushka. Y lamentablemente, así es como se está enfilando Canadá y Estados Unidos. No descartaron ayer avanzar, pero por la vía bilateral, en caso de que la renegociación del Tratado de Libre Comercio trilateral con México no prospere. La víspera de su visita a México, el canadiense Justin Trudeau, bueno, pues se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca y pues luego de esto empezaron a surgir, bueno, pues ya estas ideas de un posible acuerdo, pero bilateral sin México en medio. También dice, advirtió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en mayo, autogobierno en penal, esto desde luego hablando del penal de Cadereyta en Nuevo León, en donde hubo una trifulca que, bueno, pues resultó con 16 reos que perdieron la vida. Pues dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ellos en mayo pues habían advertido el autogobierno en el penal, que es prácticamente en todos los centros penitenciarios del país existen. Esto es lo que Reforma maneja el día de hoy. Nos vamos rápidamente también con lo que el Universal destaca, y bueno, pues sí, es que es una situación importantísima para todo el país lo que está sucediendo. No carga mi computadora el Universal, muchachos,
Entonces nos vamos a brincar hasta Milenio. Mil disculpas, ¿eh? Pero ya ve que cuando esta tecnología dice no, pues es no. Milenio, pues pese a contradicciones de Trump, el Tratado de Libre Comercio avanza. Ay, pero y dale, que en esa edad los mexicanos de veras que somos persistentes, pero este gobierno, ay, pues bueno. Arranca la cuarta ronda de negociaciones con acuerdo en el capítulo de competencia. El mandatario estadounidense confía en un pacto creativo que beneficie a los tres socios comerciales, dice la nota. México buscará reafirmar coincidencias con Canadá durante la visita de Justin Trudeau, indica la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y pues ante lo que está pasando en España, Bimbo, esto fue un golpe duro y es lo que se espera, fuga de capitales de empresas allá en Cataluña. Bimbo dejó Cataluña por el referendo. Nestlé exporta desde Jalisco leche en polvo a África. Es parte de la información que tiene en portada. Una fotografía de este hombre que es como un contraste total, ¿no? El presidente de Rusia, en donde, bueno, pues siempre se le ve en términos de poca mecha, ¿no? Un hombre, pues además, muy poderoso, Vladimir Putin. El presidente ruso en este contraste donde dice no nos temblará la mano si hay que, bueno, pues responder a un ataque y demás. Y por el otro, pues una foto muy tierna donde le está dando un beso a un cachorrito que es Bernie, el cachorro fiel, que fue un regalo de cumpleaños. Y es que sí, se le ha conocido por ser amante de los perros. Por tal motivo, pues el pastor centroasiático pues le dio regalo por 65 años, ya 65, aguanta un piano todavía, ¿eh? Bueno, yo tengo que decir que a mí la verdad se me hace un hombre muy interesante. Peligra permiso también al TEC, es lo que dice el secretario de Educación. Torre Mayor sin rasguños se defendió meciéndose. Borran del censo a 4,000 falsos damnificados en Oaxaca y Chiapas. En la Ciudad de México, bueno, pues también ya recibieron 114 millones de pesos. Esto luego de que, pues en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, perdieran la vida varios alumnos. Bueno, pues si no pasa las pruebas de seguridad, la infraestructura del edificio, simple y sencillamente no le darán el permiso para continuar laborando. Peña encabeza el palomeo de candidatos, así tal cual. La comisión en el PRI dice Zavala no es candidata competitiva. Tómala, Moreno Valle. Bueno, pues habrá que esperar cómo se van acomodando estas piezas en el tablero en este proceso electoral rumbo al 2018. Mientras tanto, en Excelsior ya son 17 los muertos en Cadereyta. Bueno, pues uno más perdió la vida. Lo que sucedió allá en Nuevo León. Por otra parte, con el Tratado de Libre Comercio, este es tema, obviamente, el tema a nivel internacional que nos puede pegar muy fuerte en la moneda. Dice, con el Tratado de Libre Comercio todo puede ocurrir, dice Estados Unidos. Inicia la cuarta ronda. Veremos si podemos hacer los cambios que necesitamos, dijo Trump. Extienden negociación. La fotografía con Justin Trudeau, que, bueno, pues también es uno de los nuevos líderes que, bueno, pues ha robado también miradas y la atención por ser tan versátil. Por otra parte, ejecutan al líder y fundador de la Unión de Tepito, entre, bueno, pues algunas otras notas. Desde luego, la postura de Mariano Rajoy allá en el Parlamento Español, en donde, bueno, pues dice el presidente, pues que le da 5 días, así, tal cual, 5 días para que Cataluña, bueno, pues confirme si su presidente declaró o no la independencia de esa región el pasado martes. Es un ultimátum y también, bueno, pues son 5 días y contando. Por otra parte, bueno, pues también hablando un poco acerca del regreso a clases en Tláhuac, Repsamen también compró 2 pólizas, cobró por 10, entre algunas otras notas, pues que tienen que ver con los estragos que dejó el sismo del 19 de septiembre y que todavía no terminan de recuperarse en ninguno de los estados afectados. Y por último, en el financiero es prácticamente lo mismo. Choca el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con armadores de autos, reglas de origen. Demandaría a Estados Unidos el 85% de contenido
regional. Buscará Trump acuerdos con Canadá, que es lo más seguro que suceda y que le hagan el veo a México. También niega Zavala tener ya otro partido. Y bueno, pues, entre otras notas que también, le reitero, siguen pues abordando de diferentes ángulos pues estos daños causados por el sismo. Y nosotros también pues estaremos pendiente de, hay algunas historias que la verdad sí cimbran el corazón de cualquiera, de todo lo que dejó como herencia este sismo del 19 de septiembre, y que esperamos de verdad que pronto, muy muy pronto, logren recuperarse y salir adelante todos nuestros hermanos damnificados. Bueno, pues en parte de lo que se tiene que hacer es la reconstrucción. Están listos 9.400 millones de pesos para la Ciudad de México para hacer frente a la emergencia y parte de la reconstrucción de edificios colapsados en la Ciudad de México por el sismo de magnitud 7.1. El gobierno capitalino cuenta con recursos propios en el Fondo de Atención a Desastres Naturales, que asciende a esta cantidad, 9.400 millones de pesos. A esa cantidad se sumarán recursos federales provenientes del Fondo Nacional de Desastres. El secretario de Finanzas capitalino, Edgar Amador, explicó que dicho fondo cuenta con 9.400 millones de pesos y hasta el momento se han activado 3.000 millones ya para atender la emergencia y las tareas de reconstrucción en la capital del país. Habrá que pues también esperar a ver en cuánto tiempo logran poner nuevamente en orden todos los daños causados allá en la Ciudad de México. Y bueno, pues a nivel internacional también pues esto que puede pues mandar a la lona al peso. Trump dice que podría estudiar un acuerdo comercial con Canadá y sin México. Este Tratado de Libre Comercio América del Norte se ha dado muchos dolores de cabeza. Bueno, pues no sabemos si llegará a buen fin para nuestro país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quedan por delante duras negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero que es posible llegar a un acuerdo y que estudiaría firmar un pacto comercial con Canadá y sin México. Durante una comparecencia en la Casa Blanca junto al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el mandatario estadounidense pues, fue cuestionado sobre si este tratado está muerto. A lo que, bueno, pues él respondió, ya veremos qué ocurre. Sí, nos queda claro, absoluta y totalmente, que pues el acuerdo lo quiere nada más con Canadá, al que no quiere es a México, ¿no? Por eso dice, vamos a ver si el Tratado Libre... La verdad es que ya debería de darle la estocada final, que eso es lo que en realidad es su idea original, ¿no? Sacar a México de esta negociación. Oigan, pues sigue temblando... En Oaxaca se registró ayer un sismo de 5.1 de magnitud en Pinotepa Nacional. Y bueno, pues los sismos en el estado mexicano de Oaxaca no paran y parece que no pararán. La tarde de ayer el Servicio Sismológico Nacional registró este movimiento de 5.1 en Pinotepa Nacional. En su informe preliminar, pues registró el movimiento a 20 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional a las 19:44 de la noche. Autoridades aún no reportan si el movimiento fue perceptible en la región y si hubo daños. Apenas el 7 de septiembre pasado, un sismo de 8.2 grados causaba pues graves daños en Juchitán, lo que activó el llamado bono catastrófico. Y mire, ahora de 5.1 grados. Con razón, la gente pues no quiere, obviamente no quieren dormir dentro de sus viviendas, temen morir aplastados. Es muy, muy trágico lo que está sucediendo a todas estas familias. Los que viven en casas de campaña, imagínense, ¿aguantas cuántos días? ¿Dos, tres? ¿Una semana? Y así ya, como que con el fastidio total y la incomodidad, perdiste absolutamente todo. Bueno, pues ellos van a pasar ahí mucho más tiempo, pues al menos en lo que pueden tener un lugar seguro a donde irse a vivir. El pronóstico del tiempo para el día de hoy, que no se le haga tarde, además son las 7 de la mañana con 24 minutos. Ayer nuevamente chubascos aislados aquí en Cancún. Bueno, le informo, el huracán Ofelia del Océano Atlántico se localizó esta mañana aproximadamente a 1.165 kilómetros al suroeste de las Islas Azores. Por su lejanía y trayectoria no representa ningún riesgo para las costas nacionales y esta será la última nota sobre este sistema tropical, aunque se le da seguimiento. Un canal de baja presión hacia la península de Yucatán, esto sí,
nos compete, mantiene las temperaturas calurosas a bochornosas durante el día, nubosidad y lluvias acompañadas de chubascos, con actividad eléctrica ocasional sobre algunas zonas de Quintana Roo. La temperatura máxima oscilará entre los 34 y los 36 grados, la mínima entre los 22 y los 24, y la sensación térmica máxima para el día de hoy será de 38 grados Celsius. Es tiempo de hacer una pausa, pero vamos a regalar para el final de nuestro espacio informativo, vamos a regalar a las primeras 10 personas que participen con nosotros, todavía no les digo cómo, y tienen que ser de Cancún. Ah, lástima por los que nos ven en Playa del Carmen, en Chetumal, en muchos otros lugares, pero bueno, pues es que es una cuponera para ir al cine. Entonces, imagínense, si se la doy para Chetumal, pues la van a venir, ¿verdad? Obviamente. Es una cuponera de Cinemex, 10 boletos y 5 combos a precio especial para que, bueno, pues los que somos amantes del cine le demos muy buen uso. Y pues sí, en sala tradicional de lunes a domingo en un precio mega especial. Son 10 boletos y 5 combos para, bueno, pues este cine es una cuponera, tenemos 10, pero al final de nuestro espacio le decimos cómo se las vamos a obsequiar. Hacemos una pausa, regresamos. 9982-771180, nuestro número celular está a su disposición. Resumen del sureste. Resumen del sureste. 5 personas fueron ejecutadas ayer en 3 eventos distintos en Veracruz. En Poza Rica, una pareja fue desmembrada, decapitada y con escobas y un narcomensaje. Emisarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación anunciaron que continuarán con la limpia de otros delincuentes que no pertenezcan a su agrupación. Se activó el pago del bono catastrófico por 150 millones de dólares, equivalentes a unos 2.700 millones de pesos, para la reconstrucción de Oaxaca y Chiapas, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior, luego de que se confirmara que los parámetros de latitud, longitud, magnitud y profundidad del sismo del 7 de septiembre alcanzaron los niveles requeridos para liberar el pago de la cobertura. Autoridades de Yucatán intensificaron las acciones ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura para que el Anillo de Cenotes sea considerado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Este anillo se formó hace 65 millones de años tras el impacto de un meteoro al norte de Yucatán. Estás escuchando LSD Noticias con Carla Romero desde Cancún, Quintana Roo, para el mundo. Regresamos. El Grupo Reforma son socios estratégicos. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible para iOS y Android. Accesa nuestro portal lucesdelsiglo.com. Cada mañana espera tu periódico en la puerta de tu casa u oficina. Suscríbete al 207-7105 y obtén un 50% de descuento. Radio Luces es la emisora de Luces del Siglo. Cultura, nutrición, finanzas. Radio Luces, viviendo la radio online. Crezcamos juntos llegó. ¿Eres comerciante o trabajas por tu cuenta? Afíliate al padrón de contribuyentes y obtén seguridad social, créditos para tu vivienda y negocio y otros beneficios. De agosto a noviembre, un asesor te visitará para afiliarte sin costo. Infórmate en gob.mx/crezcamosjuntos o llama a Yo Crezco 01 55 96 27 39 26. Crezcamos juntos. Ser formal conviene. Escucha Estudio Luces todos los viernes en punto de las 4 de la tarde. Conciertos, noticias y espectáculos. Estudio Luces con Jenny Carballo. Dicen que nuestro destino está escrito. En Hospiten sabemos que el destino se puede volver a escribir. La prevención del cáncer de mama está en tus manos. Durante el mes de octubre te incluimos una mastografía gratuita con tu consulta de ginecología en Hospiten Cancún. Solicita tu cita al 881-3700 o dirígete a nuestro correo electrónico cancun@hospiten.com, ubicándonos en www.hospiten.com. Tus palabras cuentan, alza la voz.
participa en el concurso estatal juvenil de oratoria, Tankelent An, el espacio para expresar tus ideas. Inscríbete en tu instancia municipal de juventud. Habrá premios para los tres primeros lugares. Checa las bases en qroo.gob.mx/juventud. Síguenos en Facebook como Juventud Quintana Roo. Instituto Quintanarruense de la Juventud. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Estás escuchando, LSD Noticias con Carla Romero. Regresamos. Son ya las 7 de la mañana con 30 minutos y bueno, pues le agradecemos a todas las personas que el día de hoy, como siempre, nos acompañan a través de Facebook. Importantísimo para nosotros, además de darle like, compartir la publicación para que más gente se sume a nuestro espacio. Si hoy le toca llenar el tanque de la gasolina, es importante que usted sepa cómo se estarán comportando los precios el día de hoy en esta zona del país, que también hay que decirlo, se espera que pudieran incrementarse pues en los próximos días. Sí, luego de este resultado que se dé con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde además del peso que puede desplomarse, pues también se podría dar un incremento en el precio de las gasolinas. Así que, bueno, pues para usted el día de hoy, en pantalla los precios, el de la Magna 16 con un centavo, 16 pesos con un centavo, ya rebasamos, pasamos de los 15, todavía habíamos, ayer estábamos todavía en 15, subió 3 centavos, la Premium en 17 pesos con 71 y el Diesel en 16 pesos con 88 centavos. Esto en la zona del país, bueno, en donde nos encontramos aquí en Quintana Roo. Recuerde que estamos transmitiendo desde Cancún para el mundo, así que pues ya tiene usted el aproximado. ¿Qué es lo que sucede también? Le hemos dicho siempre con el dólar, ¿no? Cuando le damos la cotización, varía dependiendo de la casa de cambio, dependiendo del banco, en fin, son algunos de los factores que usted debe considerar. Nos vamos ahora con las noticias que se han generado aquí en el estado de Quintana Roo, y es que José Gamaliel Canto Cambranis, encargado de despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor, indicó que en los últimos 10 meses el gas LP incrementó, pues prácticamente como todo, incrementó a 126 pesos. El gas LP se fue hasta el cielo en costos de comercialización, pues en los últimos 10 meses incrementó a cerca de 126 pesos. Fue a partir de enero que se liberó el sector energético, sin embargo, la última etapa de liberación oficial estará a cargo de la zona del sur-sureste el próximo noviembre, en el que se espera un incremento más en el costo de este gas licuado. Al inicio de este año, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, le solicitó a todas las gaseras su tarifario de precios, mismos que la Comisión Reguladora de Energía deberá tener actualizado. El titular de la dependencia, Gamaliel Canto Cambranis, comentó que fue a partir de enero que se dio la liberación del precio del gas y tenía un costo de 282.40 pesos. El tanque de 20 litros, sin embargo, tuvo su primer incremento en enero de este año con 332 pesos. La entidad cuenta con 5 empresas que tienen concesión del servicio, comercialización y distribución del gas LP, Sony Gas, Zeta Gas, Delta Gas Imperial. Es necesario que los consumidores exijan la entrega de los comprobantes y que exijan el pesado y contenido del tanque que les es entregado, pues las principales quejas que llegan a la Profeco son por esta causa. En caso de que se detecte una variación, si se le acabó antes el gas o si el cilindro tiene fuga o daño al consumidor, este debe acudir a la Profeco para que se le asista con el ticket de compra para hacer la queja correspondiente, dijo Canto Cambranis. Con la liberación, en la que los costos son diferenciados, hay empresas como Sony Gas, que inició el año con una tarifa de 333 pesos por un tanque de 20 litros, y Gas Imperial 40 centavos menos. La Profeco continuará con los operativos para que las empresas exhiban en todo momento el precio por kilo o litro, además de que cumplan con las condiciones de seguridad y que se den litros de litro, en este caso kilos, explicó Gamaliel. En lo que va del año, en Benito Juárez se han interpuesto 7 quejas en el Departamento de Servicios con la finalidad de que se restituya el derecho al consumidor, sobre todo por los kilos incompletos que argumenta el consumidor, y 6 de estas fueron conciliadas con montos recuperados por arriba de 1,700 pesos en total.
al ser un producto de primera necesidad, en el momento en que el consumidor acude a la Profeco a levantar su queja, se realiza una llamada telefónica con la empresa para conciliar en presencia del consumidor para que se levante un convenio de cumplimiento inmediato, no mayor a 24 horas, donde se le restituye el valor o importe que el consumidor reclama. Para LSD Noticias, con información de Teresa Pérez. Son ya las 7 de la mañana con 34 minutos y nos dice Solorzano Gilberto, dice, gracias por mantenernos informados. Bueno, pues muchas gracias por el comentario, bendiciones. Y dice Fabián de Aquino, nunca pasa nada. Que bueno, pues Profeco es de risa, si la gasera es de un funcionario no aplican medidas coercitivas. Y Paula Gómez dice, sí, Profeco no sirve para nada. Es que sabe que lamentablemente se han sabido de muchos casos en donde, pues bueno, no dan los resultados que los consumidores esperan, que es una dependencia que está para representar los intereses de la gente y no de las empresas. Pero bueno, pues ahí están sus comentarios, yo los agradezco. Lo cierto de este asunto es que hacia finales de este año, 2017, todo indica que vamos a tener incrementos en prácticamente todo, productos de la canasta básica, gasolinas y desde luego el desplome del peso ante el dólar. Vamos ahora con otras noticias. Los ayuntamientos de Quintana Roo no pueden acceder a la bolsa de poco más de 7 mil millones de pesos que el Fondo Nacional de Prevención de Desastres Naturales tiene disponibles para apoyar proyectos de protección civil. Lo anterior porque no cuentan con un atlas de riesgo o no lo tienen actualizado, que es lo mismo. Al no contar con atlas de riesgo o no mantenerlo actualizado, los ayuntamientos de Quintana Roo no pueden acceder a la bolsa de poco más de 7 mil millones de pesos que el Fondo Nacional de Prevención de Desastres Naturales tiene disponibles anualmente para apoyar proyectos de protección civil. Además, por tratarse de una obligación establecida en la Ley General de Protección Civil, pueden tenerse responsabilidades legales por omisión si son requeridas por una instancia de la Federación para su revisión o en casos extremos para atender una incidencia considerada desastre. La desidia o incapacidad de gestión hace que se deje de invertir millonarios recursos en infraestructura como puentes, drenaje pluvial y cualquier obra que pueda dirigirse a la prevención de desastres o resolver problemáticas relacionadas con la temporada de lluvias y huracanes. También se desaprovecha la posibilidad de tener recursos de ese fondo federal para construir cuarteles de bomberos, equiparlos cuando ya existen y tener incluso equipos específicos y especiales para rescates acuáticos en el extenso litoral del estado. El dinero del fondo está dirigido y sirve también para casos donde se requiere construir o hacer reparaciones mayores a los puentes, resolver cruces de agua en carreteras, realizar estudios específicos y hasta brindar capacitación operativa o a los ciudadanos en áreas de riesgo. Adrián Martínez Ortega, coordinador de Protección Civil en Quintana Roo, aseguró que el Estado deja de percibir entre 600 y 700 millones de pesos al año porque los ayuntamientos no han cumplido con su responsabilidad de tener el documento actualizado, aun cuando el mismo fondo financia la elaboración de esos atlas. El atlas de riesgo, hay recursos federales para hacerlo, el CETESAL 7030 a través de SEDATU, incluso FOPREDEN, incluso igual tiene recursos para el atlas de riesgo, que fue de donde sacaron el recurso para hacer el atlas de riesgo del Estado en la administración pasada. Incluso les sirve para obtener recursos federales. Es muy importante recursos para sus bomberos, recursos para protección civil, recursos para hacer diagnósticos de riesgo. El funcionario aseguró que las autoridades en la materia tampoco han querido gestionar recursos de la SEDATU, que apoya hasta con el 70% de los cerca de 1.5 millones de pesos que en promedio se requieren para la realización del atlas de riesgo en cada municipio. Lo han dejado de lado, dijo, aunque cuando les sirve para bajar recursos para atender necesidades de sus cuerpos de bomberos, equipamiento y capacitación en protección civil, diagnósticos de riesgo, como los hundimientos en el Otompe Blanco, que son responsabilidad municipal. Dijo que si no tienen un atlas de riesgo actualizado, nunca van a poder acceder a estos recursos. Para LSD Noticias, Eugenio Pacheco. Estamos hablando de recursos para acordar el presupuesto necesario que se destinará en el 2018 para seguridad pública. Sesionó la comisión encargada del tema. El regidor Gregorio Sánchez Martínez, aquí en Benito Juárez, pidió reducir los gastos de comunicación social que eroga 200 millones de pesos a medios de comunicación.
La Comisión de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito sesionó ayer para acordar el presupuesto necesario que se destinará en el 2018 para seguridad pública, por lo que deberán quitar gastos de otras direcciones para tener recursos extra. En su caso, el regidor Gregorio Sánchez Martínez pidió que se redujeran los gastos en comunicación social, donde se destinan 120 millones de pesos a los medios de comunicación, y con el cual se podrían adquirir las patrullas y el personal que necesita la Secretaría. Fácil se pueden sacar un presupuesto de 200 millones de pesos para la seguridad pública, para comprar patrullas, para contratar esto. Pero, por supuesto, yo se los puedo decir de la A a la Z, ¿dónde hay que apretar los cinturones? ¿Dónde hay que amarrarse el cinturón? Bueno, hay muchas áreas, pero vamos a hablar de áreas específicas. Uh-huh. Una, comunicación social. Otra área donde se podrían ahorrar recursos serían en los gastos de telefonía celular, en los gastos de gasolina, no hay un control. Entonces, en los gastos de representación, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, creo que se debe hacer a nivel global, donde hay mayor necesidad en seguridad pública. Entonces, tenemos que quitarle recursos a la obra pública, tenemos que quitarle recursos, por ejemplo, si estos 600 millones de pesos para la obra pública. En la 11ª sesión de dicha comisión, los regidores, de acuerdo al diagnóstico que les entregó el secretario de Seguridad Pública, Darwin Puc Acosta, buscarán soluciones para poder dotar de estas necesidades, que serán para personal, vehículos y algunas nivelaciones y capacitaciones. Para LSD Noticias, Selena Hidrogo. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Eloy Peniche, aseguró que la situación de violencia en Cancún debe ser controlada con el reforzamiento de la seguridad. Quintana Roo contabiliza 8.330 robos con y sin violencia en casa, habitación, negocios, vehículos, transportistas, transeúntes y otros, de los cuales el robo a negocio es la modalidad que más incidencia presenta, con 2 a 3 asaltos por día, con base en la estadística del Secretariado Ejecutivo 2017 de los primeros 8 meses del año. Tan solo de robo a negocio con violencia, la entidad reportó 673 casos de enero a agosto, y en la modalidad sin violencia, 778 casos. Es decir, representa el 17.4% del total de robos. Sin embargo, entre los meses de septiembre y octubre, estos delitos han sido más violentos y en lugares nunca antes pensados. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Eloy Peniche, aseguró que esta situación de violencia en la que permanece Cancún debe ser controlada con el reforzamiento de seguridad, y lamento que en el tema de inseguridad deja una imagen no grata para el turista, pues de la noche a la mañana atacan lugares concurridos y los menos esperados. Por ello insistió que las posibilidades de que el ejército y la marina entren a las calles podrían mejorar esta situación. Escuchemos. Pues desafortunadamente seguimos con esta mala racha de delincuencia. De la noche a la mañana están atacando lugares que al menos te lo esperas, es una realidad. Desafortunadamente aprovechan la sorpresa y pues tendremos que seguir incrementando las medidas de seguridad en ese sentido. No hay otro. Es una pena, pero tendremos que seguir en ese tenor. Necesitamos reforzar la vigilancia, necesitamos involucrar yo creo que en un momento dado, de alguna manera, pues no sé si al ejército o a la marina, un poco más en puntos específicos, pero pues algo tenemos ya que estar modificando, porque cuando tapamos un hueco se nos abre otro y es un poco difícil, la verdad. Para el presidente de las plazas comerciales de Benito Juárez, Eduardo Galaviz, este tipo de incidentes, que cada vez son más frecuentes, han generado menores ventas, percepción de inseguridad e incluso, en plazas comerciales o tiendas departamentales, baja de empleos de negocios afectados. Para LSD Noticias, Teresa Pérez. Al respecto hay comentarios, por supuesto, por parte de nuestros amigos del auditorio, y me voy a permitir leerlos. Dice Fabián de Aquino: y el secretario de Seguridad en el estado
También, bueno, dice Cancún de 10. Sí está chambeando, dice. Y Remberto sí está chambeando, ¿verdad? ¿Dónde está? Bueno, pues dice, hombre, qué dato el Deloy, no lo habíamos pensado. Pues es que sí, efectivamente, sabemos que se tiene que invertir más en seguridad, sabemos que se tienen que hacer cambios en las estrategias. El problema es que se hagan en realidad, ¿no? Decirlo pues no nos ayuda de mucho si los responsables pues están pues, rascándose el ombligo, ¿no? A final de cuentas son los únicos que pueden y deben hacer los cambios necesarios para lograr los resultados que Cancún merece, que se necesitan urgentemente. Y pues bueno, también agradezco a todas las personas que nos han estado comentando con respecto a los temas que estamos tratando. Dice, hay que hacer tandas para comprar el gas. Pues prácticamente nos están llevando a tener que recurrir a ese tipo de situaciones. Básicamente, los mexicanos así vivimos, ¿no? De tanditas, de préstamos, de rasguñarle ahí a finales de la quincena para lograr salir adelante con todo lo que se tiene que pagar. Habrá que esperar un milagro para el 2018 que las cosas le cambien al país. Esperamos que así sea. Así que agradezco, por supuesto, los comentarios. En materia de seguridad, ¿estamos mal? Sí, estamos muy, muy mal. Y para muestra, un botón. Reporte policiaco. Reporte policiaco. La madrugada de este miércoles se reportó el hallazgo de una narcomanta con amenazas en contra de los regidores de Solidaridad, en particular hacia Alejandra Cárdenas Nájera. Sin embargo, la presidenta municipal Cristina Torres Gómez afirmó que no tiene información alguna sobre la existencia de este mensaje, pero que le pedirá a la Fiscalía General del Estado que investigue. Autoridades mantienen hermetismo en torno al tema y no confirman ni niegan el hallazgo de este mensaje en la calle 5 Sur con 110. Tampoco comentan sobre el hallazgo de un segundo mensaje sobre la prolongación de la avenida Juárez a la altura del in-house. Cristina Torres señaló que era un mensaje extraño, pues la regidora mencionada no tiene una comisión que tenga injerencia con temas de seguridad pública. Al menos dos sujetos armados asaltaron la sucursal del Super Aquí, ubicada en la esquina de la avenida Chacmol con 20 de noviembre de la ciudad de Cancún. Los delincuentes entraron a este supermercado y atacaron a cachazos a un trabajador del lugar para luego llevarse el contenido de las cajas y huir en una motocicleta por la avenida Chacmol con rumbo al Arco Norte. Las actividades se suspendieron temporalmente en lo que elementos de la policía municipal constataban los hechos. Ciudadanos se quejaron de que llamaron al teléfono de emergencias 911 sin obtener respuesta inmediata. Desconocidos dispararon a un comercio en la esquina de las avenidas Yaxchilán y Sunyaxchen en la ciudad de Cancún, dejando cuatro orificios de bala en los cristales. Personal de la empresa Tosot, dedicada a la venta de aires acondicionados y ubicado a un costado del Hotel Caribe Internacional, descubrió que alguien había disparado hacia la fachada, dejando cuatro orificios de bala en los cristales. Policías municipales acudieron para tomar constancia de lo sucedido, sin saberse cuándo se dio la agresión, aunque se sospecha que ocurrió de madrugada. Una supuesta amenaza de bomba obligó a evacuar las oficinas de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, en Chetumal, donde se generó una fuerte movilización por parte de la Policía Estatal y el Ejército Mexicano, incluso con caninos. Los hechos se dieron poco pasada la 1:00 p.m. cuando se dio la alerta por una supuesta amenaza de bomba en las instalaciones, por lo que se activaron los protocolos de evacuación, debiendo todos los trabajadores y derechohabientes salir y congregarse en la explanada frente al edificio. Al lugar arribaron numerosas patrullas de la Policía Estatal, elementos del Ejército Mexicano, Marina e inspectores de Protección Civil que comenzaron a revisar el lugar para descartar algún riesgo. Norman McLiberty Pacheco, director de Protección Civil en Otompe Blanco, confirmó que se recibió una amenaza de bomba a través del número de emergencias 911, lo que derivó en la activación de los protocolos de seguridad para estas situaciones. Ejército y Marina se enfocaron en revisar las instalaciones, descartando una amenaza, por lo que a las 14 horas se avisó a Protección Civil que se podía permitir el regreso del personal, lo que sucedió.
Un cuerpo ejecutado fue hallado en el interior de una camioneta negra a 200 metros de la avenida Guayacán en la ciudad de Cancún. El vehículo abandonado, una GMC Sierra con placas CP84276, se encontraba desde las 14 horas en la calle Paseo del Maule, en la manzana 75 de la Supermanzana 313, cerca de las canchas Guayagol y Plaza Aura. Al hacerse de noche y seguir la camioneta en el lugar, vecinos llamaron a la policía llegando una patrulla municipal. Aunque el vehículo tiene sus vidrios polarizados, al inspeccionar de cerca descubrieron un cadáver de un hombre con un impacto de bala en la cabeza. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que mediante el convenio de colaboración que existe entre las Fiscalías Generales del país, elementos de la dependencia estatal lograron la detención de Arnau N., de 31 años de edad, quien contaba con orden de aprehensión por el delito de robo calificado. La tarde del martes, sobre la calle 10 con calle 38 de Playa del Carmen, los agentes ministeriales dieron cumplimiento a la orden de aprehensión vigente girada por el juez octavo en materia penal del Estado de Jalisco, derivado del expediente 185/2011, B, tras la detención se le hizo saber el motivo de su aprehensión, así como los derechos que se le otorga por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de Playa del Carmen, donde fue entregado a elementos de la Corporación Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Jalisco para ponerlo a disposición del juez que lo requirió. Minutos nos separan ya de las 8 de la mañana. Le tenemos otra información que tiene que ver con más fraudes para el Estado. Óscar Osvaldo Basurto Basurto, exfuncionario de la administración de Roberto Borja Angulo y quien fue beneficiado directamente con 57,017,000 pesos del desvío de recursos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, CAPA, ya tenía experiencia sobrada en la gestión social de recursos. En el año 2013, Basurto Basurto consiguió cobrar en las ventanillas del gobierno del estado la cantidad de 56,715 pesos con 12 centavos por concepto de ayuda a los deudos del avionazo del 13 de junio de 2010, en el que murieron, hay que recordarlo, 6 colaboradores de la campaña electoral del exmandatario y 2 tripulantes de la avioneta Cessna C-2008 Grand Caravan matrícula XA-TWK. En un documento publicado en el periódico oficial del gobierno de Quintana Roo con fecha del 3 de diciembre del 2013 se detalla la lista de particulares beneficiados con apoyos en efectivo otorgados por el gobierno estatal. En ese documento emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación se revelan los montos pagados por ayudas y subsidios correspondientes al primer trimestre del año 2013 y aparece el nombre de Óscar Osvaldo Basurto Basurto como el particular que recibió estos 56,715 pesos que deberían haber sido destinados a viudas, familiares y deudos de las víctimas del avionazo. Se desconoce si esos montos fueron entregados por Basurto Basurto a los familiares y deudos, y resalta que en esa lista de beneficiados el exfuncionario borjista cobró las mayores cantidades, mientras que al resto de los solicitantes del apoyo social se les otorgaron cantidades que van de los 500 a los 2,800 pesos nada más. Bueno, pues toda esta información que desde luego nos pone nuevamente pues en claro cómo se daban las cosas, cómo se hacían las tranzas tan fácilmente durante la administración de Roberto Borja Angulo. Y mire, ya que estábamos hablando en el bloque anterior de información de los incrementos en el gas LP, que subió la gasolina, que pues parece ser que también el peso se va a desplomar frente al dólar, vamos a recuperar algo que ayer era una declaración que se daba a conocer a través de algunos medios del secretario de Hacienda, que también puso los pelos de punta, desde luego, de los mexicanos y de muchos de los usuarios que usan redes sociales como Twitter. Y es que argumentopolitico.com subía esta información, decía: los mexicanos se acostumbraron al alza de la gasolina y de la luz. Esta es una declaración que le atribuyen a Antonio Meade,
que es el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aseguró, según este portal, que los mexicanos se acostumbraron al aumento de precio de la gasolina y de la energía eléctrica en el marco de la inauguración de las gasolineras Oxogas del grupo FEMSA en San Pedro, Nuevo León. El titular de la dependencia justificó los aumentos asegurando que obedecen al incremento en los insumos de la materia prima y los costos de distribución. Claro, no habla de todos los que están involucrados en la ordeña de Pemex, ¿verdad? Que nos cuesta a nosotros, pero bueno, ese es punto y aparte. Lo que tenemos que acostumbrarnos en México es que los energéticos son un bien en el mercado y que los precios en los energéticos pueden subir, pueden bajar. No, nunca han bajado, Y bueno, pues dice, dependiente de las circunstancias económicas, los precios internacionales del crudo y las materias primas que dan lugar a la generación de la electricidad. Esto fue lo que señaló. Y por otra parte, el gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, pues saturó a la población con publicidad engañosa, asegurando que la aprobación de la reforma energética se traduciría en menores precios en las tarifas de gas, que desde luego pues no vemos energía eléctrica y gasolinas, de lo que de acuerdo al funcionario federal pues no ocurrirá. ¿Cómo ve? Y obviamente hubo quien le respondió, quien le dijo a través de redes sociales: ¿estás bien? ¿Lo repito o me lo reservo? Pues, y me dicen, y todavía me dicen aquí, sí, aviéntatelo. Pues le contestaron muy feo, le dijeron que estaba loquito, por no decir otra cosa. Los mexicanos se acostumbraron al alza del gas. Y dice, eso es lo que crees, cabrón. Verás cuando llegue Andrés Manuel López Obrador. Y otro que le puso, ¿estás bien? Ven, ya sabrá usted. En fin, ¿cómo se les ocurre hacer ese tipo de declaraciones cuando la gente está tan oprimida, cuando estamos viendo cómo sobrevivir? Hay quienes no tienen ni siquiera con qué poder llevar el sustento y poner el pan en la mesa de sus familias. Es muy, muy lamentable lo que pasa en nuestro gobierno. Ya son las 7 de la mañana con 55 minutos, por lo tanto vamos a hacer una breve, muy, muy breve pausa y enseguida estamos de regreso con más información para usted. Resumen nacional. Resumen nacional. La Secretaría de Marina restringió del 11 de octubre al 17 de diciembre de 2017 la navegación, la pesca, el turismo náutico y cualquier otra actividad en un polígono del Alto Golfo de California, con el objetivo de preservar la vaquita marina, una especie en peligro de extinción. En busca de nuevas rutas y mercados, los cárteles de la droga mexicanos han diversificado el tráfico, principalmente a Estados Unidos, de marihuana, metanfetaminas, cocaína y cristal, en productos pensados para públicos que podrían ser gourmet. Reportes señalan que las organizaciones han llegado a utilizar salsas, jugos, café, envases de cajeta, productos enlatados, aparente crema humectante, cubetas con mole, nopales en escabeche, dulces y ate de membrillo para hacer llegar la droga al mercado estadounidense. El ISSSTE, en conjunto del FOVISSSTE, otorgará 57.700 préstamos personales extraordinarios por 2.019 millones de pesos en 700 municipios declarados zonas de desastre, de los cuales 40.200 son créditos especiales para damnificados, que consiste en un monto fijo de 30.000 pesos para los derechohabientes que resultaron afectados por los sismos de septiembre. No se toma en cuenta la antigüedad o sueldo, y el tiempo a pagar es de 5 años. Estos créditos tendrán una tasa de 9%, la más baja que ofrece el ISSSTE, y podrán tramitarse aún si se está pagando otro préstamo. LSD Noticias. Somos el referente informativo que la sociedad escucha. LSD Noticias. Adicción por informar. Cultura. Nutrición. Finanzas. Luces es la emisora de Luces del Siglo. Escúchanos en www.lucesdelsiglo.com. / radio-online. Radio Luces. Viviendo la radio online. Crezcamos.
Vamos Juntos llegó. ¿Eres comerciante o trabajas por tu cuenta? Afíliate al padrón de contribuyentes y obtén seguridad social, créditos para tu vivienda y negocio y otros beneficios. De agosto a noviembre, un asesor te visitará para afiliarte sin costo. Infórmate en gob.mx/crezcamosjuntos o llama a Yo Crezco 01 55 96 27 39 26. Crezcamos juntos. Ser formal conviene. ¿Sabes cómo están las cosas en la costa oeste? Lentes oscuros, animal print, piel tostada, mar, agua de sandía sin azúcar y frutas con chile piquín. Viaja todos los jueves a la costa oeste y disfruta de 1 a 2 de la tarde con Coraline Jones. Tus palabras cuentan, alza la voz. Participa en el concurso estatal juvenil de oratoria, Tankelent An, el espacio para expresar tus ideas. Inscríbete en tu instancia municipal de juventud. Habrá premios para los 3 primeros lugares. Checa las bases en qroo.gob.mx/juventud. Síguenos en Facebook como Juventud Quintana Roo. Instituto Quintanarruense de la Juventud. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Dicen que nuestro destino está escrito. En Hospiten sabemos que el destino se puede volver a escribir. La prevención del cáncer de mama está en tus manos. Durante el mes de octubre te incluimos una mastografía gratuita con tu consulta de ginecología en Hospiten Cancún. Solicita tu cita al 881-3700 o dirígete a nuestro correo electrónico cancun@hospiten.com, ubicándonos en www.hospiten.com. Del Siglo y Grupo Reforma son socios estratégicos. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible para iOS y Android. Accesa nuestro portal lucesdelsiglo.com. Cada mañana espera tu periódico en la puerta de tu casa u oficina. Suscríbete al 207-7105 y obtén los 50%. Estás escuchando LSD Noticias con Carla Romero. Regresamos. Deportes. En los deportes, en los playoffs de las grandes ligas, los Yankees de Nueva York concretaron ayer la remontada y avanzaron a la serie de campeonato de la Liga Americana tras vencer 5-2 a los Indios de Cleveland en el quinto juego. Por su parte, los Astros de Houston no esperaron a que se defina su rival para nombrar a sus abridores de los primeros dos encuentros de la serie de campeonato de la Americana. Los Astros iniciarán con Keuchel y Verlander en los juegos 1 y 2. En el fútbol mexicano, en duelo adelantado de la jornada 13, el Toluca derrotó en el Estadio Nemesio Díez 3-1 a los Lobos BUAP y recuperó momentáneamente el subliderato de la Apertura 2017. Y hablando de diablos, la perrita Frida, rescatista heroína del pasado sismo en México, tendrá su estatua. Los Diablos Rojos del México comenzarán la Liga Invernal Mexicana armando una colecta de llaves que serán destinadas para realizar una estatua de Frida y de los demás perros rescatistas. Para LSD Noticias, Adrián Navarro. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Gracias por continuar con nosotros en LSD Noticias Adicción por Informar. 9982-77-1180 es nuestra línea telefónica celular. La cotización del dólar americano y el euro el día de hoy. El dólar a la compra en 18 pesos con 20 centavos subió nuevamente respecto a la jornada de ayer. A la venta en 19 pesos. Por otra parte, el euro está a la compra en 21 pesos con 89 centavos y a la venta en 22 pesos con 50 centavos. Para que si usted va a hacer cambio de divisas, sepa más o menos cómo se están comportando los cambios para el día de hoy en estas dos monedas. Gracias por sus comentarios.
Apolo Cárdenas, saludos. A David Germán Villa, muy buenos días. A Javier Aguilar también, gracias pues por sintonizarnos desde tan lejos. A la gente en Estados Unidos que también nos ve, que nos sigue, que nos manda sus mensajes. Muchas gracias por estar con LSD Noticias. Isabel Sendo, muy buen día, excelente jueves. ¡Ah, es que es viernes chiquito! Hoy jueves es viernes chiquito. Mañana es fin de semana y mañana es viernes. No, no iba a decir eso. ¡Ay, la productora, de veras! No, espérame tantito, no iba a decir que mañana... Hoy es jueves, mañana es viernes. Iba a decir, mañana es quincena para muchos, ¿no? Para los que... Sí, para los que no trabajan en sábado y domingo... Cobran mañana, la mayoría pagan en sábado, dicen aquí. Bueno, pero casi es la esperanza. Es la esperanza de que paguen el viernes. Y si no, pues ya ni modo, imagínense brincarse hasta el lunes. Está muy feo el asunto, ¿no? Porque vamos a pasar un fin de semana muy triste. Pero bueno, al menos hay que tener la esperanza de decir, voy a disfrutar mi sábado y mi domingo, ya aunque no tengamos mucho recurso en el bolsillo para pasarla bien de descanso. Nos vamos con más información, son las 8 de la mañana ya con 4 minutos. Responde positivamente el Consejo de la Judicatura Federal a la petición presentada por el Congreso del Estado para que los jueces quinto y sexto de distrito se apeguen a la ley cuando resuelvan juicios de amparo promovidos por exfuncionarios del gobierno de Roberto Borges. El Consejo de la Judicatura Federal respondió positivamente a la petición presentada en junio pasado por el Congreso del Estado para que los jueces quinto y sexto de distrito se apeguen a la ley cuando resuelven juicios de amparo promovidos por exfuncionarios del gobierno de Roberto Borges. El presidente de la Gran Comisión del Poder Legislativo Local, Eduardo Martínez Arcila, aseguró que después de la investigación solicitada ante el ministro Felipe Borrego Estrada, en las últimas fechas los juzgados se han mostrado más imparciales. Como se observa en los resolutivos que sobresiguieron los juicios de amparo solicitados por integrantes del gobierno borgista, entre ellos el secretario de Hacienda Juan Pablo Guillermo Molina y el exalcalde Cozumel Freddy Marrufo Martín, así como también en la determinación enviada por el juez quinto con sede en Cancún, que a últimas fechas corrigió su decisión de ordenar al Congreso que en un plazo de 3 días resuelva la petición de juicio presentada por un empresario del norte de la entidad contra 24 funcionarios estatales y hasta diputados locales. A raíz de esas, de la plática y aparte de los recursos que nosotros promovimos, las respuestas han sido satisfactorias en el sentido de que, por ejemplo, en el tema del expresidente municipal Freddy Marrufo, el amparo ya se sobreseyó, reconociendo el juzgador federal que no tiene competencia para intervenir en un procedimiento soberano como es el del Congreso. Y en el caso otro de el exsecretario de Finanzas, él lo que está combatiendo es una, más que el acto del Congreso, es la resolución que tomó un juez federal. El juez sexto de distrito con sede resolvió el 29 de septiembre el sobreseimiento del juicio de amparo que promovió para evitar el juicio político promovido por el ayuntamiento ante el mal manejo de poco más de 400 millones de pesos del patrimonio municipal. Mientras que el 25 de septiembre el mismo juez federal también se mostró más justo y desechó el juicio de amparo promovido por Juan Pablo Guillermo para evitar el juicio que el Congreso le sigue por la mala administración de 1.400 millones de pesos provenientes de impuesto al hospedaje. De acuerdo con Martínez Arcila, con el diálogo que se sostuvieron con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Felipe Borrego, no se logró parcialidad a favor del Poder Legislativo, sino que se obtuvo una verdadera impartición de justicia. Eso de los jueces que habían generado dudas y una percepción de impunidad y de favorecer a los exfuncionarios del Estado y de los municipios en anteriores administraciones. El legislador aclaró que nunca se trató de una denuncia o queja por escrito y por ello no ha recibido tampoco algún documento sobre resultados de alguna investigación sobre los jueces mencionados. Dijo que lo que sí presentaron de manera formal son los recursos jurídicos ante las resoluciones primeras de los jueces presuntamente viciadas que buscaban detener el procedimiento de los diversos juicios políticos. Para LSD Noticias, Eugenio Pacheco. Son ya las 8 de la mañana con 7 minutos. Con el respaldo de 18 órganos empresariales, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo presentó un recurso para apoyar el amparo que interpuso el contador público Juan Antonio Palacios, quien fue uno de los participantes en la terna para ocupar el puesto de auditor superior del Estado por las irregularidades en el proceso de selección.
El Observatorio Legislativo de Quintana Roo presentó un amparo con el respaldo de 18 organismos empresariales para apoyar el recurso legal que interpuso el contador público Juan Antonio Palacios, quien fue uno de los participantes en la terna para ocupar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, ASECRO, por las irregularidades en el proceso de selección. En conferencia de prensa, integrantes del Observatorio Legislativo informaron que el amparo con el número 1378/2017 fue entregado en tiempo al juzgado cuarto de distrito, ya que sostienen que el actual auditor que aprobó el Congreso de Quintana Roo, Manuel Palacios Herrera, se desempeñó durante 11 años en el cargo al interior de la dependencia y tuvo conocimiento de las irregularidades en materia de recursos públicos durante el periodo de gobierno de Roberto Borja Angulo y no denunció ninguna de las anomalías. Sobre la selección del auditor superior, el diputado y presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la 15ª Legislatura, Emiliano Ramos Hernández, sostuvo que el funcionario no tuvo a su cargo la revisión de las cuentas públicas en años anteriores, ya que era un empleado más de la SECRO, y decidieron darle oportunidad por el trabajo que realizó en las revisiones de las cuentas públicas 2015-2016, que derivaron en la presentación de denuncias penales a 84 funcionarios de la administración que dirigía Roberto Borja Angulo. El coordinador del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra, agregó que dentro de los trabajos del observatorio han solicitado información a través de Transparencia para que el Congreso de Quintana Roo detalle el presupuesto que destina para ayudas sociales, cuánto dinero recibe cada legislador y cuál es el padrón de proveedores donde adquieren insumos como sillas de ruedas y equipo médico que entregan a los beneficiarios. Para LCD Noticias, Alejandra Galicia. Y en otra información, los ciudadanos interesados en postularse a una senaduría de la República tienen hasta el 15 de octubre para que se registren por la vía independiente ante el Instituto Nacional Electoral. Esto fue lo que informó la vocal ejecutiva del organismo en Quintana Roo, Claudia Rodríguez Sánchez. Esto para aquellos que nos preguntaban. Y los independientes, pues ahí están avanzando. A partir del 15 de octubre vence el plazo para que los ciudadanos interesados en postularse a una senaduría de la República se registren por la vía independiente ante el Instituto Nacional Electoral, INE. La vocal ejecutiva del INE en Quintana Roo, Claudia Rodríguez Sánchez, explicó que el periodo de registro para diputados federales por la vía independiente venció el pasado 10 de octubre y solo se registraron dos ciudadanos. El primero por el distrito 03 de Cancún, con Pedro Alejandro Bellena Vescavi, mientras que en el distrito 04 se registró James Tomin Cunningham. La titular del INE en la entidad dijo que hasta el momento para las candidaturas a la senaduría no se ha registrado ningún candidato y esperan al 15 de octubre que finalice el plazo. En el caso de las candidaturas independientes para la presidencia de la República, se han presentado 30 cartas de intención de ciudadanos en todo el país, de los cuales uno pertenece a Quintana Roo, con el caso de Carlos Memenza Novelo. Bueno, en cuanto a senadores, aunque todavía no me... En cuanto a senadores, el plazo vence el 15 de octubre, que es el domingo. No hemos recibido ninguna manifestación de intención todavía. Pues estaremos esperando al domingo a ver quién se registra. Y efectivamente, para presidente de la República, pues van alrededor de 30 ciudadanos que han manifestado su intención, entre ellos algunos actores de Benito Juárez. Y la fecha límite para registrarse es el próximo sábado 14 de octubre. Entonces, bueno, pues estamos en tiempo todavía para que los candidatos interesados en contender bajo esta figura de candidaturas independientes puedan hacer su manifestación de intención, cumpliendo evidentemente con todos los requisitos establecidos. Algunos de los requisitos que necesitan los ciudadanos para inscribirse son tener una sociedad constitutiva, el acta de la asociación debidamente notariada. La asociación debe tener por lo menos 3 integrantes, entre ellos el representante legal, el encargado de las finanzas y el candidato. También deben de dar de alta a la asociación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público porque recibirán aportaciones de recursos públicos, además de una acta de una cuenta bancaria donde se depositarán los recursos, credencial para votar, datos del candidato y formularios que deben completar en el INE. Posteriormente, vendrán los periodos de registro de candidatos registrados en partidos políticos, ya que los periodos de precampaña serán del 14 de diciembre al 11 de febrero de 2018. De acuerdo con las modificaciones a la Ley Electoral de Quintana Roo, el proceso electoral en la entidad iniciará entre el 15 al 20 de diciembre de este año. Para LCD Noticias, Alejandra Galicia.
las 8 de la mañana con 13 minutos. Ya que hablamos de este tema, precisamente el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, consideró que las candidaturas independientes son la posibilidad de regresar a la participación política a los ciudadanos ante la pérdida de credibilidad que enfrentan actualmente los partidos políticos y sus candidatos. Escuchen. Las candidaturas independientes son la posibilidad de regresar hacia la participación política a los ciudadanos ante la pérdida de credibilidad que enfrentan actualmente los partidos políticos y sus candidatos. Así lo consideró el gobernador Carlos Joaquín González. Dijo no saber si promover candidaturas independientes se trata de una estrategia para dividir los votos desde los propios partidos políticos como el PAN, el PRD o el PRI. Sin embargo, no lo descartó al reconocer dentro de los aspirantes independientes a la presidencia de la República a militantes de esos institutos políticos. Consideró que la participación ciudadana en forma de candidaturas independientes es una salida importante para la política en cuanto a honestidad y transparencia, que es lo que demanda ahora la ciudadanía de quienes son postulados para los cargos de elección popular. Dijo que desde ese punto de vista, en Quintana Roo para el proceso electoral de 2018, hay gente muy capaz para llevar y abanderar a buen puerto cualquiera de las diferentes candidaturas a presidente municipal o a diputados federales o senadores que quieren y deben tener el derecho y la oportunidad de participar. Por ello dijo, es importante que la legislación y el procedimiento de registros y participación estén abiertos a la población y que haya la posibilidad ciudadana de acceder a una candidatura para cualquier cargo que deseen ocupar. Lo importante es que esté abierto a la ciudadanía, eso sí, que haya la posibilidad de un ciudadano de acceder a una situación como esta, me parece que es adecuado hoy que los partidos políticos han perdido mucha de la confianza que la población tiene. Creo que la oportunidad de la participación ciudadana, que yo lo veo como una de las salidas más importantes para la política, la transparencia y la honestidad, es sin duda el permitir que la ciudadanía trabaje, esté coordinado y busque también el trabajo político, que me parece que es. Carlos Joaquín lamentó que aún existen muchos candados para este tipo de participación. Sin embargo, opinó que debe mantenerse los necesarios para que solo se registren en las contiendas quienes de verdad tienen posibilidades de lograr buenos resultados y acceder con legitimidad y confianza de la gente a los cargos de elección. No sucede a lo que a nivel nacional, donde existen más de 30 presidenciales independientes, aunque desde su punto de vista algunos solo buscan reflectores públicos. Para LSD Noticias, Eugenio Pacheco. A las 8 de la mañana con 16 minutos, James Tobin, expresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la AMPI, anunció que presentó su carta de intención ante el Instituto Nacional Electoral, el INE, para ser candidato a una diputación federal por la vía independiente. El empresario y expresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI, James Tobin Cunningham, anunció que presentó su carta de intención ante el Instituto Nacional Electoral, INE, del Distrito 04, para ser candidato a una diputación federal por la vía independiente. El empresario dijo pertenecer a una cúpula de empresarios en Cancún y buscar el apoyo del sector y de la población para alcanzar 6.300 firmas ciudadanas que le servirán para alcanzar el registro ante la autoridad electoral que deberá presentar a más tardar el 4 de diciembre de este año. Explicó que el proceso comenzó a partir del 10 de octubre y hasta el momento ya tiene 150 firmas ciudadanas de las 6.300 que necesita para formalizar su registro. Tobin Cunningham exhortó a la población a que comiencen a organizarse para exigir a las autoridades cambios estructurales y también sumarse a mecanismos ciudadanos para la transformación de iniciativas de ley a favor del Estado o la comunidad. El aspirante a la Diputación Federal dijo que en caso de llegar al Congreso de la Unión llevará las peticiones o iniciativas ciudadanas, además de trabajar para impulsar la educación en la entidad. Aseguró que después del proceso electoral, gane o pierda, no continuará con otros puestos de elección popular en el futuro. De acuerdo con el INE, en las próximas elecciones de 2018, la población del estado votará por un nuevo presidente de la República, senadores, diputados federales y 11 presidentes municipales. Para LSD Noticias, Alejandra Galicia. Vamos ahora con otros temas. Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Es la cuenca de la península de Yucatán, una de las más ricas en disponibilidad de agua, con cerca de 27,000 millones de metros cúbicos. Fíjese nada más lo que la coloca en primer lugar a nivel nacional de recarga.
Es la cuenca de la península de Yucatán una de las más ricas en disponibilidad de agua, es decir, cerca de 27 mil millones de metros cúbicos de agua, lo que la coloca en primer lugar a nivel nacional en recarga. Solo 13% de esta se usa en la región. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el principal reto no es tanto la disponibilidad de este líquido, sino evitar la contaminación del acuífero de la península de Yucatán. Así lo explicó Manuel Alejandro Gómez Melchor, gerente de consejos de cuenca de la Conagua, en el marco de la séptima sesión ordinaria del Comité de Cuenca de Solidaridad del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán. El funcionario comentó que el objetivo de esta reunión es conocer la problemática y los restos existentes que tiene el recurso hídrico en esta zona para que de manera coordinada con la sociedad haya estrategias y líneas de acción y soluciones integrales. El arqueólogo y explorador subacuático Guillermo de Anda mencionó que la península de Yucatán tiene bajo su suelo la reserva más grande de agua dulce de México, pero también la más vulnerable, ante la contaminación de las ciudades, aguas residuales y agentes contaminantes. Por tal motivo, este explorador del acuífero maya realizó un mapeo digital de ríos y cenotes en la península de Yucatán por parte de National Geographic y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, en el que identifica cenotes ya contaminados. Quintana Roo es la entidad con mayor volumen de agua, con más de 240 millones de litros, seguido de Yucatán con 140 millones y Campeche con 50 millones de litros. El monitoreo que se realiza es importante para entender mejor el acuífero y conocer en qué condiciones está el agua subterránea. Por tal motivo, entre Amigos de Xiancan y el Gran Acuífero Maya realizan acciones conjuntas para proteger dicha reserva, de la cual la población de Quintana Roo, Campeche y Yucatán se proveen. Para LCD Noticias, Teresa Pérez. Protegerán en zona sur flora y fauna para fomentar el desarrollo turístico y económico de Quintana Roo, con orden y obviamente sin sobreexplotar los recursos naturales. La propuesta para decretar el área natural protegida con categoría de área de protección de flora y fauna en Bacalar busca fomentar el desarrollo turístico y económico del sur de Quintana Roo, pero con límites, con orden y sin sobreexplotar los frágiles recursos naturales que precisamente serán los detonantes de bienestar de las y los habitantes. El polígono de la ANP abarcará una superficie de 219.818.68 hectáreas en los municipios de Bacalar y Otompe Blanco, en el sur del estado. El área está compuesta de un conjunto de cuerpos de agua vinculados e interconectados entre sí, formando la Laguna de Bacalar, Laguna Chile Verde, Laguna Guerrero, Laguna Milagros y Río Hondo, desembocando en la Bahía de Chetumal. Una consulta al borrador del estudio previo justificativo para el establecimiento del ANP indica que el régimen propuesto, un área de protección de la flora y fauna que es el más laxo en la ley y permite el desarrollo de obras y actividades dentro de la superficie protegida, permitirá la protección de una serie de ecosistemas que rodean la Laguna Bacalar, pero sin frenar el desarrollo. La utilidad de la ANP estriba en proteger del cambio climático el 40% de la Laguna Bacalar, especies acuáticas y terrestres, al ser la zona una de las más vulnerables ante los efectos del calentamiento global. También se busca mantener la conectividad ecológica a través de corredores biológicos, evitar la introducción de especies exóticas invasoras como el pez diablo, la extracción del caracol chivita y evitar la destrucción de ecosistemas vitales para el turismo desenfrenado, la generación de aguas residuales sin tratamiento que alteren la laguna y otras actividades lesivas para el medio ambiente que comprometan el paisaje y el potencial turístico de la zona. La creación de la ANP forma parte de un esquema que involucra la aplicación de un programa de ordenamiento ecológico local, un programa director de desarrollo urbano y un programa de drenaje y tratamiento de aguas residuales para fomentar el desarrollo sustentable del sur. Son ya las 8 de la mañana con 22 minutos. Vamos a continuar con información que tiene que ver con el medio ambiente y la importancia, sobre todo, pues de las especies de flora, de fauna, lo que está sucediendo con la vaquita marina, que desde hace ya alrededor de 2 semanas, el titular de la Semarnat en el país, Rafael Paquiano, ha estado insistiendo en subir información respecto a este programa, este proyecto de poder capturar a las menos de 30 vaquitas marinas que quedan ya en existencia y hacer un programa piloto
para poderlas reproducir en cautiverio y desde luego garantizar la vida de las que están hoy en el Golfo de California. Pero no es lo único. Han restringido también actividades en Alto Golfo para proteger a la vaquita marina. Es un intento desesperado, un gran esfuerzo. Así como estos cuatro delfines que tienen la misión de encontrar a las vaquitas marinas, son cuatro delfines entrenados en Estados Unidos. Bueno, pues nosotros tomamos este video de la jornada, a quien por supuesto se le adjudica el crédito de lo que es este proyecto piloto, pero no es lo único. Es primero el poder rastrear a estas vaquitas marinas, después llevarlas hacia las instalaciones que se han ya dispuesto para poderlas obviamente mantener dentro de esta jaula, dentro del mar, previamente habiéndolas ya revisado pues con sus condiciones de salud y demás. Pero no es lo único, así como esto, ahora han restringido las actividades. La Secretaría de Marina indicó que del 11 de octubre al 17 de diciembre de 2017 no se podrá navegar, pescar, hacer turismo náutico y cualquier otra actividad en el hábitat de la especie en peligro de extinción. Esto lo debieron haber hecho hace muchos, muchos años. La Secretaría de Marina está tomando el control de alguna manera, pues con el objetivo de preservar la vaquita marina que está en un peligro latente de extinción, prácticamente ya a un paso de la misma. En un acuerdo publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación, la dependencia señaló que solo se podrán realizar aquellas actividades cuyo propósito sea la preservación del ejemplar y advirtió que los concesionarios, permisionarios, unidades de producción, capitanes o patrones de pesca, motoristas u operadores, técnicos, pescadores, tripulantes y demás sujetos que incumplan la disposición serán acreedores a las sanciones establecidas en la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. Recordó que desde 1993 la región del Alto Golfo de California, ubicada en aguas del Golfo de California y los municipios de Mexicali, Baja California, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, Sonora, fue declarada área natural protegida porque existen ecosistemas de gran diversidad, riqueza biológica y alta productividad, así como especies marinas consideradas raras, endémicas y en peligro de extinción. Endémicas que solo se reproducen y se dan en la zona, que no las hay en ninguna otra parte. Y sí, efectivamente, solamente aquí se pueden encontrar la vaquita marina. Las Secretarías de Marina, Agricultura, Medio Ambiente y de Turismo vigilarán en el ámbito de sus respectivas competencias el cumplimiento del presente acuerdo de esta restricción. Habrá que ver si realmente a los pescadores furtivos les habrán de aplicar todo el peso de la ley, porque esto es lo que ha acabado con la vaquita marina. Muy, muy lamentable, de verdad, lo que está sucediendo con esta especie. Menos de 30 ejemplares. Lo que sí vemos es que luego de que Leonardo DiCaprio, a nivel público, le hiciera un exhorto al presidente de la República y a su gobierno de que, oigan, pues pónganse a trabajar, no están haciendo nada para proteger a esta especie. Entonces sí, mire, se pusieron las pilas, se reunieron con él y pues ya ve que sí se puede. Todo esto se debió haber hecho antes, esperemos que no sea tarde para recuperar la cantidad de esta especie, la cantidad de especímenes que quedan de la vaquita marina. Ya son las 8 de la mañana con 27 minutos, hacemos una pausa, regresamos con más información y gracias a quienes nos están escribiendo el día de hoy en LCD Noticias 9981-277-1180 es nuestra línea telefónica. Gracias por su presencia, por su paciencia y nos vamos a la pausa. Resumen internacional. Resumen internacional. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, reiteró que no habrá diálogo con Cataluña porque no hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia o la ilegalidad. Explicó que la mediación carece de sentido porque solo significa que un tercero les diga a los independentistas que lo que pretenden llevar a cabo es ilegal y que tienen que obedecer a la Constitución. Al menos 17 personas murieron producto de los incontrolables incendios que devastaron la región del vino en California, con miles de casas y viñas destruidas. El presidente estadounidense Donald Trump declaró el estado de desastre y liberó recursos federales para asistir en el combate
de los 17 grandes incendios forestales. Unas 25.000 personas escaparon de las llamas, que destrozaron barrios enteros, y 5.000 se refugiaron en albergues. El fuego arrasó más de 46.500 hectáreas en todo el estado y destruyó más de 2.000 casas, según las autoridades. El número total de personas que padecen de hambre creció en América Latina en 2016, alertó la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El incremento se relaciona principalmente con la desaceleración económica, las crecientes tasas de desempleo, la disminución de salario mínimo y el deterioro de las redes de protección social. En cuanto a países, la peor situación en términos de prevalecencia la presenta Haití, donde casi el 47% de su población sufre de hambre. Estás escuchando LSD Noticias con Carla Romero desde Cancún, Quintana Roo, para el mundo. Regresamos. El Grupo Reforma son socios estratégicos. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible para iOS y Android. Accesa nuestro portal lucesdelsiglo.com. Cada mañana espera tu periódico en la puerta de tu casa u oficina. Suscríbete al 207-7105 y obtén un 50% de descuento. Arte, cultura, análisis político, nutrición, noticias, finanzas, música. Música. Radio Luces es la emisora de Luces del Siglo. Escúchanos en www.lucesdelsiglo.com. Luces Diagonal Radio Online. Radio Luces, viviendo la radio online. Dicen que nuestro destino está escrito. En Hospiten sabemos que el destino se puede volver a escribir. La prevención del cáncer de mama está en tus manos. Durante el mes de octubre te incluimos una mastografía gratuita con tu consulta de ginecología en Hospiten Cancún. Solicita tu cita al 881-3700 o dirígete a nuestro correo electrónico cancun@hospiten.com, ubicándonos en www.hospiten.com. Tus palabras cuentan, alza la voz. Participa en el concurso estatal juvenil de oratoria, Tankelent An, el espacio para expresar tus ideas. Inscríbete en tu instancia municipal de juventud. Habrá premios para los tres primeros lugares. Checa las bases en qroo.gob.mx/juventud. Síguenos en Facebook como Juventud Quintana Roo. Instituto Quintanarruense de la Juventud, Gobierno del Estado de Quintana. Para estar en armonía con tu cuerpo. Para estar en armonía con tu cuerpo, tener salud, una excelente forma física. Escucha Nutrición, Salud y Algo Más. Jenny Carballo te brindará los mejores consejos profesionales en este espacio donde tu alimento es tu medicina. Nutrición, Salud y Algo Más. Lunes, miércoles y viernes en punto de las 4 de la tarde. Radio Luces, viviendo la radio online. Crezcamos Juntos llegó. ¿Eres comerciante o trabajas por tu cuenta? Afíliate al padrón de contribuyentes y obtén seguridad social, créditos para tu vivienda y negocio y otros beneficios. De agosto a noviembre, un asesor te visitará para afiliarte sin costo. Infórmate en gob.mx/crezcamosjuntos o llama a Yo Crezco 01 55 96 27 39 26. Crezcamos juntos. Ser formal conviene. Gobierno Federal, Secretaría de Finanzas y Planeación, Gobierno del Estado de Quintana Roo. Estás escuchando LSD Noticias con Carla Romero. Regresamos. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Y bueno, pues muchas gracias por sus comentarios a todos, absolutamente. Vic Palomo también está con nosotros, a Javier Tobar Rodríguez, Miguel Ángel Cap Canul, Fernando Pérez dice, Carla, las únicas vaquitas que van a preservar en el gobierno son las de las cámaras. Bueno, pues lamentablemente sí, les da siempre por los intereses económicos y el medio ambiente, nuestros recursos naturales nunca han sido de su mayor interés. Es lamentable, pero así es. Ever Juárez Sastre, buen día, por fin jueves. Mira, Ever, tú mejor ni hables, porque de repente andas como el cometa, ¿no? De repente apareces, tienes que, todos los días tienes que decir presente, ¿eh? Nada de portarse mal. Mira, Javier Tobar, todos los días tempranito,
está con nosotros. Vámonos con la información, aquellos que nos han estado preguntando, ¿por qué está lloviendo? Pues y cuando Nate iba a pegar, no nos cayó ni una gota. Ah, bueno, pues ahorita le voy a informar, espéreme tantito para que sepa usted a lo que le tira el día de hoy con respecto a los chubascos. Y es que está pronosticado que las lluvias no van a cesar y se esperan en 31 estados del país. De 32, 31. Uno se va a salvar nada más. El Servicio Meteorológico Nacional reportó que prevalecen las lluvias de diferente intensidad en 31 estados del país debido al aire frío que generó el frente número 4, asociado con un canal de baja presión sobre el occidente del territorio nacional y en la península de Yucatán. Para este jueves se pronostican tormentas intensas en regiones de Veracruz y Oaxaca y tormentas muy fuertes en localidades de Puebla, Chiapas y Tabasco, así como tormentas fuertes también en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ahí estamos nosotros, en la zona de tormentas fuertes. También habrá lluvias con intervalos de chubascos en Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Colima, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos, así como lluvias dispersas en Baja California Sur, Sonora y Coahuila. Se prevén también temperaturas matutinas menores a 5 grados Celsius en zonas de montaña de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Puebla y Veracruz, que ya les empieza el frío, pues. ¡Qué cosa más rica! La verdad es que sí se antoja de repente un poquito de frío. En contraste, ay, lamentablemente, pues esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius durante el día en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Ahí lo tiene usted, es parte de lo que pues espera el día de hoy. Aquí en la península de Yucatán las condiciones serán generadas por este aire frío que acompaña al frente frío número 4 y a un canal de baja presión. Así que nos va a llover, pues sí, intervalo de chubascos de repente como se presentaron anoche. Oiga, y ponga mucha atención a esto. Sobre todo es para las mujeres, porque los hombres no se acercan a lavar trastes, pero ni de chiste, ¿verdad? Hay algunos que no saben ni siquiera qué es lo que tienen que utilizar para lavar los trastes del día a día, que ¡ah, qué lata! Pero bueno, ni modo, no nos queda de otra. Bueno, a las que lavan trastes, no, yo sí lavo trastes. De repente, mire, que ayer dieron a conocer la Procuraduría Federal del Consumidor esta información, que es una alerta, emitió una alerta para que los consumidores no utilicen el detergente líquido lavatrastes Acción Toque de Crema con aloe y vitamina E. ¿Por qué? Pues resulta que se corre el riesgo de contacto con una bacteria si usted lo utiliza. Ahí está en pantalla para que lo evite por completo. Conforme al estudio microbiológico realizado por la empresa Colgate Palmolive SADCB, arrojó la presencia de Pseudomonas aeruginosa, advierte un comunicado emitido por la dependencia y la compañía respecto al producto envasado el pasado 19 de agosto bajo el lote de fabricación. Y ahorita van a, con los que lo hayan comprado y lo tengan en su casa, van a ir corriendo a checar a ver si es de ese lote. 723MX111H. Punto. Aunque explican que esta bacteria representa un riesgo mínimo para la mayoría de los consumidores sanos, sí podría representar un riesgo mayor para inmunocomprometidos o quienes cuenten con heridas, como pasa con todo. Quien tiene una herida a través de la cual puede esta bacteria entrar en contacto por el uso del producto ya mencionado. Y es que alertan si la bacteria ingresa al cuerpo a través de algún daño en la piel, quemaduras o raspones, es posible que provoque una infección que a su vez cause fiebre o náuseas. Es lo que están advirtiendo. Sí hay que tener mucho cuidado para que, bueno, pues obviamente si usted lo tiene en casa, deje de utilizarlo. Es una alerta y dice, en caso de haber adquirido este lavatrastes, la empresa y Profeco recomiendan a los consumidores comunicarse para la devolución del producto para su cambio o reembolso, así como una bonificación no menor al 20% del precio de compra. Ay, ni cuesta tanto, no exageren, pero bueno, hay quien sí dirá, ¿por qué lo voy a tirar si está completito? ¿No?
es lo que uno piensa, pues es que es nuestro dinero, oigan, de 30 pesos en 30, ahí se nos va el gasto de la familia. Y bueno, pues le agradecemos a Ever su comentario. Dice, yo sí lavo trastes, plancho, barro, trapeo, cocino y salgo a trabajar. No, hombre, pues más de esos, Ever, más de esos, así deberían de ser todos. Julián Padilla dice, hola, saludos, un mega abrazo y sobre todo que tengas un excelente día. Muchas gracias igualmente. También a José Luis Hernández, buen día, saludos desde Phoenix, Arizona. Gracias, vengan de vacaciones a Cancún, se la van a pasar excelente y también recomiéndenos. Y nos habían sugerido hace unos días, me mandaron un inbox, lo había olvidado comentarlo. Y nos decían, ustedes que viven en un paraíso, ¿por qué no a través de su espacio promueven algunos reportajes, algunos videos de esas bellezas naturales que tienen en Quintana Roo? Porque hay gente, esta persona nos escribía desde Argentina, nos decía, hay gente que los vemos en otros países y que de verdad nos quedamos maravillados cuando de repente pasan alguna imagen que habla de turismo y demás, y se antoja muchísimo programar un viaje. Efectivamente, somos una ventana que a través de internet, a través de Facebook, nos pueden ver en prácticamente todo el mundo y lo vamos a considerar. Agradezco, por supuesto, la sugerencia. Nos vamos con más información, ya son las 8 de la mañana con 39 minutos. La Comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios y el Comité Dictaminador de Benito Juárez regularizarán los puestos ambulantes, sobre todo los que están ubicados en lugares prohibidos o que no cuentan con la documentación necesaria. Debido al desorden que existe en la ciudad por los puestos ambulantes, que gracias a que en administraciones pasadas se otorgaron permisos a diestra y siniestra, la Comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios, junto con el Comité Dictaminador de Comercio en la Vía Pública, comenzarán a regularizar a aquellos que no estén en lugares indebidos y que no cuenten con la documentación necesaria. Así lo explicó Melitón Ortega García, séptimo regidor. Estamos tratando de que mucha gente que está acéfala, no tiene documentos, que se empadronen, que traigan su documentación para que el comité dictaminador le autorice o le indique que tiene que cambiar de área. O sea, sí, el asunto no es privar del trabajo a nadie, sino que, pues, por ejemplo, si yo quiero un puesto aquí frente al palacio, pues no te lo puedo dar, pero te lo puedo dar allá en frente de una iglesia o por ahí en algún lugar, con todo gusto trabaja, porque tampoco vamos a cumplir caprichos, ¿no? Dentro de las facultades del comité dictaminador también se encuentran ubicar espacios permitidos para el comercio, aprobar el número máximo de los vendedores autorizados, dictaminar los requisitos de seguridad y protección civil, así como protección al ambiente que deben cubrir los solicitantes, entre otras. Para LSD Noticias, Selena Hidrogo. Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Ahora resulta que todos son un estuche de monerías, fíjese nada más. Pero la verdad es que qué bueno que digan, sí, yo lavo trastes, plancho, barro. Pues oiga, es una cosa maravillosa eso. Joet Saúl Pérez Calderón dice, yo también hago todo eso. Y bueno, pues nos desea un lindo día. Gracias igualmente para todos ustedes que se mantienen en línea con nosotros a través de Facebook. Nos vamos con otras noticias. En construcción de vivienda, Quintana Roo ocupa el tercer lugar a nivel nacional, pues al ser un generador de empleo en los últimos años ha recibido a gente de diversas partes de la República. Esto es lo que informa el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. Actualmente el estado ocupa el tercer lugar en construcción de vivienda nueva en todo el país, debido al crecimiento poblacional de diversas partes de la República que llegan al destino por ser fuente generador de empleos, informó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El gerente de crédito de Infonavit en Quintana Roo, Víctor Hugo Ducoin, adelantó que en Quintana Roo han empezado a asentarse nuevas constructoras e inmobiliarias de estados, principalmente del norte y centro del país. Quintana Roo es un estado muy apetitoso para todas las inmobiliarias y seguramente tendremos más, todo en función pues, obviamente del precio de la oferta de la tierra, ¿no? Que es al final del día lo que determina pues la posibilidad de que vengan más empresas. Para LSD Noticias, Jorge Ramírez. Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Gregorio Sánchez Martínez, regidor de Benito Juárez, solicitó de nueva cuenta un amparo en contra de la Auditoría Superior del Estado,
que le fincaba una responsabilidad subsidiaria por un desvío de recursos por 229 millones de pesos durante su mandato como presidente municipal. El ahora regidor del Ayuntamiento de Benito Juárez, Gregorio Sánchez Martínez, solicitó un amparo en contra de la Auditoría Superior del Estado, donde esta institución le fincaba una responsabilidad subsidiaria por un desvío de recursos por 229 millones de pesos, que ocurrieron durante su mandato como presidente municipal, y que fue responsabilidad del entonces director de egresos, Óscar Alfredo Conde Canto, primo del exgobernador Félix González Canto. Así lo explicó Gregorio Sánchez Martínez. Entonces nos volvimos a amparar en contra de eso. Okay. Y ahorita ya estamos pues solicitándole a la ACE que, pues, ¿por qué nos está nosotros fincando responsabilidades cuando a los verdaderos responsables? En primer lugar, al responsable directo, que era Óscar Conde, no le fincaron ninguna responsabilidad. Y al responsable solidario, que era el tesorero, ya lo exoneraron de todo. Entonces, ¿por qué la traen conmigo? Okay. Que yo soy el responsable subsidiario. Entonces, se puede decir, y ahí es donde vemos que hay un dolo político de la ACE en mi contra. Pero el desfalco por el que se le acusa fue por recursos públicos por 229 millones de pesos, ocurridos por el cambio de una cuenta Banorte a una cuenta HSBC. Recursos que fueron destinados por un fondo federal para obras públicas en Cancún, que en septiembre del 2019 le fue autorizado por el Congreso del Estado. Para LSD Noticias, Selena Hidrogo. 8 de la mañana con 44 minutos. Ayer fue el Día Internacional de la Niña y se pudo observar una gran cantidad de mensajes, de pensamientos que tienen que ver, de reflexiones que tienen que ver precisamente con las niñas en México y en el mundo. Bueno, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Cancún informó que al año, alrededor de 142 menores de 14 años han denunciado ser víctimas de violación sexual, lo anterior durante la conmemoración precisamente del Día Internacional de la Niña. Las mujeres más vulnerables en Quintana Roo son las niñas. Dentro o fuera de su hogar, menores de 14 años en el estado corren el riesgo de ser víctimas de incesto, comercio sexual infantil, pornografía infantil, embarazos forzados e inseminación forzada, de acuerdo al Observatorio de Violencia Social y de Género de Cancún. A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Niña, celebrado ayer, el observatorio informó que al año, alrededor de 142 menores de 14 años que viven en el estado han denunciado ser víctimas de violación sexual. El Observatorio de Violencia Social explicó que el embarazo infantil es una de las consecuencias más dramáticas en estos casos, además de ser un delito, puesto que ninguna menor puede dar consentimiento sobre su cuerpo a esa edad. Celina Izquierdo, directora del observatorio, declaró que Quintana Roo tiene los más altos índices de delitos sexuales, donde no existen campañas que garanticen los derechos de las mujeres o que concientice a los hombres diciéndole lo que no se permite en esta sociedad. La académica aseguró que todos los hechos de violencia que ocurren en las calles para las jóvenes no solo llegan a terminar con la vida de una o varias de ellas, sino que siembran el miedo en una enorme franja de adolescentes que deberán retraer su acción y participación de la calle y sociedad por temor a que les suceda algo. No está garantizándose este ámbito en el que pueda haber autonomía física, donde ellas se puedan crecer, expandir, transitar, relacionar libremente. Porque hay un enorme machismo que no les garantiza la mínima seguridad para transitar, ya no digas para los demás, para transitar. Para LSD Noticias, Jorge Ramírez. Son ya las 8 de la mañana con 47 minutos. Una recuperación a favor del consumidor en un 60% de un total de 628 mil pesos es lo que reportó en 2016 la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco. En lo que va de este año lleva un 40%, dicen, de una cifra que ronda los 313 mil pesos. La Profeco informó que en cuanto a montos reclamados en materia de agencias de viajes en 2016, llevan una recuperación a favor del consumidor del 60% del total de 628 mil pesos, mientras que de 2017
solo el 40% de un total que ronda los 313 mil pesos. Gamaliel Canto, encargado de despacho en Quintana Roo, declaró que esta cifra variará a cierre de año, en la que esperan recuperar un monto mayor, debido a que hasta el día de hoy tienen corte al 30 de septiembre. En lo que va del año, la delegación de Profeco en Cancún ha registrado 12 quejas contra agencias de viaje, mientras que el año pasado tuvieron un total de 39 quejas interpuestas, donde el principal motivo derivó de la negativa a corregir errores de contrato o la cancelación del servicio. Para LSD Noticias, Jorge Ramírez. Son ya las 8 de la mañana con 49 minutos, prácticamente se nos ha terminado el tiempo. ¡Ay, cosa maravillosa! Dicen jueves, es viernes, chiquito. Eber Juárez Astre nos dice el pensamiento político del día. La vocación del político de carrera es hacer de cada solución un problema. Bueno, Woody Allen es a quien se le atribuye esta frase. ¿Están de acuerdo? Sí, como que de repente se les da. Bueno, pues dice Joet Saúl Pérez, lo que no hago es trabajar porque aún no he encontrado trabajo, pero ya encontraré muy pronto, primero Dios. Muchas buenas vibras, Joet. Échale ganas, sí se puede, tenemos que ser siempre positivos, optimistas. Te deseamos que esto sea muy pronto porque la verdad es que sí está muy complicado cuando nos quedamos sin trabajo. Le pasa a uno absolutamente de todo, ¿no? Qué bueno que conserves también un buen ánimo, eso es lo más importante. Y bueno, pues estaremos ahí echándote muy buenas vibras para que así sea, como a toda la gente que hoy se encuentra un poquito desesperada, que esté en la misma situación. Francisco M. Dávila también, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy, a Julián Padilla, también nos escribió Elmer Figueroa, bueno, pues le mandamos un saludo. Besos para todos ustedes que son los que hacen posible LSD Noticias Adicción por informar. Ahora nos vamos con los memes y le vamos a presentar este video. ¡Qué pelazo! No, ya quisiéramos muchos tener ese cabello para poderlo presumir, pero además me encantó la forma de este gatito en el que, pues dicen, le soplaba el viento de la Rosa de Guadalupe. Pero además agarrado al tubo como pudo, ¿no? De aquí no me suelto. Pero además déjenme decirles, tenía, no lo podemos poner porque si no nos bajan el video de Facebook, pero tenía la música original de esta serie o programa o novela o como le llamamos, de Televisa, de La Rosa de Guadalupe. Así cuando le soplaba el viento, pues tenía la música también de fondo. Y bueno, nos vamos ahora. Dice, fotos helado en cono. Esto que... seguramente usted se va a sentir identificado también en algún momento. A todos nos ha pasado en algún momento una situación similar. Dice, me gusta el helado en cono porque el recipiente es comestible y eso va conmigo, ya que soy ecológico y gordo al mismo tiempo. ¡Ay, ternurita! Bueno, sí, es que habemos algunos que no nos importa. Aunque engordemos, nos lo comemos. Y esta es una prueba que, ¿cómo les da por poner ese tipo de pruebas visuales? Unos tenis, así como hubo aquel famoso vestido, ¿se acuerdan que decía, ¿de qué color lo ves? Y había dos posibilidades. Bueno, pues ahora se les ocurrió con unos tenis, lo vamos a poner y le vamos a decir a nuestro auditorio, a los que nos están viendo ahora. ¡Ay, miren! Ahí en la pantalla de mi computadora, yo lo veo diferente, pero no le voy a decir los colores. Hay dos opciones. Dice, ¿de qué color son? Escríbanos, ¿no? A ver de qué color los ven. Porque yo ayer los veía de una manera y hoy ya los estoy viendo de otro color. No es porque seamos daltónicos. No tiene nada que ver. Entonces se los dejamos ahí para que nos escriban. ¿De qué color son estas pruebas que se hacen virales
en las redes sociales y que, cómo les gustan, ¿verdad?, a la gente. ¿De qué color son ustedes? ¿De qué color lo ven? Yo, pues lo digo, sí puedo decirlo, yo los veo grises con, pues como verde, ¿no? Como con verdecito, es un verde agua, pero hay quien dicen que los ven rosa con blanco. Yo creo que es una cuestión del monitor donde se ve, porque ayer yo los veía desde mi celular gris con verde, pero en mi computadora se ven rosa con blanco. Entonces, es un truco el que nos están aplicando en las redes sociales. Y aquí compañeros dicen, yo no los veo de ningún color, entonces está ciego. Bueno, pues nos vamos ahora con otro video. Ay, es un chascarrillo. Nos vamos ahora con otro video que, mire, más vale maña que fuerza. ¿Qué importa si tenemos un hermano grandulón o algún buen amigo que es el que de repente las puede todas? Pues hay que ver la manera de sacarle provecho y esto nos queda claro con el siguiente video. Está la doña, aviéntate, ¿no? Y pues dice el grandote, ¡ay, te voy! Y el chiquito dijo, pues yo veo cómo, no nado yo, pero miren nada más, el brinco, abusadillo desde chiquillo, el Yorkie. Y ya para despedirnos con esta última imagen, gracias por haber estado con nosotros en LCD Noticias, solamente 5 minutos y serán ya las 9 de la mañana, todo nuestro equipo. Por supuesto, a Caro, a Roberto, Claudia, a Daniel y a toda la gente que hace posible Luces del Siglo Periodismo Verdad. Y este chiste está muy bueno. A ver, Jaimito, en la conjugación, yo peco, tú pecas, él peca, nosotros pecamos. ¿Qué tiempo es? Tiempo de arrepentirse, maestra. Ay, qué bárbaro. En lugar de decir tiempo presente, ¿no? Es tiempo de arrepentirse. ¿Pero por qué? Si de repente también la pecadera le gusta a mucha gente, ¿no? Dicen que es divertida a veces. Con esto nosotros nos despedimos. Yo soy Carla Romero. Que tenga un maravilloso jueves. Mañana en punto de las 7 de la mañana estaremos de nueva cuenta con usted. Francisco M. Dávila dice, color menta y blanco. ¡Ah, caray! Ese ya nos salió con una tercera combinación. Esa no estaba incluida, Francisco, pero se suponía que los tenis eran o gris con verde o rosa con blanco. Pero bueno, él nos dice que él los vio menta y blanco, una combinación ahí todavía más truculenta. Vamos a dejarles esta fotografía para despedirnos, mi Caro, para que le dejemos ahí a la gente este ejercicio muy profundo de análisis. A ver, ¿de qué color los ve usted? Ay, si para otras cosas fuéramos igual de ingeniosos, nos iría mucho mejor. Muy buenos días, como siempre. Te gané. LSD Noticias. Somos el referente informativo que la sociedad escucha. LSD Noticias. Adicción por informar.